Con la violetera y el relicario alcanzó la fama y aunque llevó al cuplé a lo más alto, con el paso del tiempo cayó en el olvido. Este viernes la compañía Tribueñe nos descubre la historia de una mujer adelantada a su tiempo. La programación de Primavera del Rojas nos ofrece Por los ojos de Raquel Meller, uno de los espectáculos en revelación de la temporada. Nació a finales del 19 en el humilde hogar de un herrero y una tendera de ultramarinos y llegó a convertirse en la intérprete española más notable y mejor reconocida en todo el mundo. Su vida estuvo marcada por un éxito sin precedentes, pero la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial vinieron a cambiar el mundo que tanto la había admirado y poco a poco fue cayendo en el olvido. No las canciones que la hicieron famosa, el relicario y la violetera. Este viernes a las 8 llega al Rojas uno de los espectáculos revelación de la temporada, con la compañía Tribueñe, Por los ojos de Raquel Meller, con dramaturgia y dirección de Hugo Pérez de la Pica, es el homenaje a la mujer que recibió en vida todos los laureles, pero también conoció el rechazo como todos los grandes del tablado. Por los ojos de Raquel Meller resume con pincelada impresionista la vida de la diva, recuperando sus canciones y recreando el ambiente de los cafés cantantes. El homenaje al artista cuyo mito es incomprensible que no habite en el imaginario colectivo de las nuevas generaciones.